Qué tal, muy buenos días. Bienvenidos a este espacio que es para ustedes dentro de lo que es de Gest Media, obvio de Gest TV, TV aprendiendo. Mi nombre es Alberto Ábrego y en esta ocasión es muy especial para mí, pues me encuentro gratamente acompañado. Recordemos que estamos festejando a mamá. Sí, es el mes de mayo y mayo día 10, pues es cuando festejamos a la mamá. El día de hoy se encuentra con nosotros una mamá representante de todas las mamás de la comunidad de escuelas secundarias técnicas. Ella es Lucero Velasco, a quien quiero decirle muchas gracias por estar aquí. ¿Dispuesta a participar con nosotros? Cuentas conmigo. Cuentas conmigo. Gracias. Es el título de nuestra cápsula. Cuentas conmigo y primeramente... Aquí, a nombre de todo esto de GES Media, de GES TV, te voy aprendiendo, quiero felicitar a las mamás que están aquí representadas por Lucero Velasco, que se encuentra hoy dispuesta a platicar con nosotros, deseando que pasen, pues no un 10 de mayo, no el mes de mayo, sino que todos los días sean felices, estén acompañadas de sus hijas, de sus hijos, que tengan mucha salud después de lo que hemos estado viviendo. Y, y pues que sigan siendo ellas, porque viene aquí mi primera pregunta para esta hermosa mamita que se encuentra con nosotros. ¿De qué manera las madres de familia le pueden decir a sus hijas, a sus hijos, cuentas conmigo en este paso por la escuela? Pues realmente podemos apoyarlas de, de muchas maneras, escuchándolas. Estar atentas de en, en lo que ellas hacen, en, lo que ellas, en sus gustos, porque a veces no nos dicen qué les gusta. Nosotros a veces nos tenemos que dar cuenta y estarlos, pues no vigilándolos, pero sí estar ahí al pendiente de ellos para que veamos qué es lo que realmente les gusta. Y así tengamos un hijo o tengamos tres, son gustos diferentes y, y, y no hay comparación. Yo recuerdo. Porque a, a, aquí a mamá Lucero le tocó la pandemia y por ahí nos tocó compartir algunas algunas videollamadas, algunas sesiones en pandemia. ¿Qué significó para mamá el volver a compartir con sus hijas? Porque en este caso mamá Lucero tiene dos señoritas, una cursando actualmente secundaria y una que ya egresó el ciclo pasado. ¿Qué significó volver a la escuela? de qué manera apoyábamos ahí al estar escuchando a, a los maestros, maestras de las diversas asignaturas y que a veces eh, el entusiasmo era tal de que la respuesta es tal, ¿no? y que querían sí. participar. ¿Qué significó para una mamá el, el, el volver a tomar clases a distancia? Bueno, fuera a distancia, ¿no? porque nosotros nos tocó presenciales. El regresar a la escuela fue otro cambio, volver a una, a una realidad y cambiar la monotonía porque bueno en mi caso era muy este me gustaba mucho tomar las clases en, en este en línea este pues estaba yo ahí con ellas tanto tan, de, de las dos que estaban en, en pues cursando sus materias y al menos en la técnica donde ellas están todos los profesores daban clase o sea no había idea que no dieran clase entonces este pues me me, me aventaba todas las horas y los dos grados. <laughs> ya no me pude recibir otra vez. <laughs> bueno, pero sí, sí, siempre es interesante el, el regresar. Ahora, ¿de qué manera menciona Mami Lucero que se da esta situación de que todos los maestros daban clase que estaban presentes, que los podíamos ver ahí por la cámara y que a lo mejor en un momento dado, pues necesito hablar al respecto de algún tema, alguna duda, alguna situación? ¿De qué manera los maestros, de qué manera la escuela puede decir que contamos con las madres, con los padres, con los tutores de familia? ¿De qué manera usted le podría decir a las escuelas, cuentas conmigo? Creo que al estar al pendiente de, de ellos, de sus tareas, y cuando ellos mandan sus tareas, porque si uno no está al pendiente de ellos o no está uno apoyándolos más que nada, pues se ve reflejada en las calificaciones porque yo al menos en el caso de ellas tanto ya sea presencial o en línea había trabajos, había tareas, había recados, había llamadas de atención, ¿no? Entonces este yo veía cuando los profesores les explicaban una y otra vez los trabajos, cuando les explicaban una y otra vez el tema porque había uno que otro pequeño que no, no entendía, dicen, bueno, ustedes les explicaban. Pero hay este, ocasiones, o sea, ¿cómo, cuan, ¿cómo la escuela se da cuenta? Pues en las calificaciones. En que los trabajos están hechos de una manera bien, no al aventón. Y que no contestan lo primero que encontraban en Google, sino es investigado. A ver, para mamá Lucero, una pregunta que se me viene ahorita a la mente. Una señorita cruzando segundo grado y una egresada. Sí. ¿Hasta dónde los papás pueden decirnos cuentas conmigo a la hora de la elección de la escuela que viene para el nivel bachillerato? Que si quiero, no sé, la UNAM, que si quiero el Instituto Politécnico Nacional, que si quiero el Colegio de Bachilleres, que si quiero el CONALEP, que si me voy por alguna escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Hasta dónde entran ustedes? ¿Cuál sería el, el punto de vista de mamá Lucero en este aspecto? Ay, profesor, una pregunta muy difícil. Porque les es difícil porque hay, en, en el caso de mis hijas, saben qué carrera quieren estudiar. Entonces, yo, de ahí partimos y les dijimos a, a sobre todo a la, a la mayor, le dijimos, Tú investiga qué escuelas van a tener tu carrera. Tú empápate de información, porque tú eres la que vas a, a pues a estudiarlo y a vivirlo. Ya investigó, nosotros estuvimos siempre a, a, al lado de ella, no ni atrás ni adelante, al lado de ella. Ya chequé estos, papá, mamá, ya checamos, este, ya chequé estas escuelas, estas son las que las que van para lo que yo quiero estudiar o se asemejan a la carrera que quiero estudiar a fin de cuentas pues ninguna escuela es mala eh, a ella cuando estuvo estudiando pues es una de las que le gusta mucho aprender pero a veces se empapa tanto de información que se satura yo soy de las que tengo que quitarle a ella los libros para que ya no estudie para que descanse su, su mente un rato entonces cuando estaba, ya iba a hacer el examen, ella se me este, se me, se me empezó a bloquear de las materias. Fue muy difícil que ella lo entendiera. Entonces lo que optó mi esposo me este, ya platicamos, le dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar con ella. Porque, la verdad, no sí es un, un examen muy importante, pero no es el único. Entonces, este, mi esposo y ella le dijimos, sabes qué? que necesitamos hablar contigo y nos pusimos a platicar con él y, y lo más importante en esa plática le dijimos, tienes 20 opciones, la que te quedes es buena, si es que te quedas en alguna, porque también hay casos donde no, no, no alcanzamos ni escuela. ¿no? Si no llegas a alcanzar a, a, a tener una escuela y no es porque seas mal estudiante, simplemente no fue, no fue tu momento y, y pues ni no hay que encerrarnos o a ellas no hay que enseñarles que no hay un solo camino para llegar a la meta. Hay varios y que a lo mejor les van a costar un poco más o le van a costar un poco menos, pero si sí hay varios caminos y no es el único para llegar a su meta. Muy interesante eso, qué bueno que se abra esa diversidad de caminos y saber que por alguno de ellos a lo mejor un poquito más difícil, un poquito más largo, más corto. Sí. Pero podemos llegar. ¿Y qué pasa después cuando ya llegamos a, a este nivel de bachillerato? ¿Qué llega a pasar cuando decimos, ups, no es lo que yo quería? ¿Cuál sería el consejo de mamá? Pues, en caso de que hubiera sido algo que ella no quería, pues. Es una oportunidad. A fin de cuentas, toda, todas las experiencias que tenemos en la vida, pues son oportunidades. Hay que optar lo bueno y lo malo y para volverlo a intentar y mejorar. Muy bien, muchas gracias. Qué interesante el, el ver ese punto de vista. Digo, yo estudié hace mucho. <laughs> y, y las situaciones eran pues a lo mejor eh, diferentes, porque ahí se iba uno directamente hacia la escuela que quería, ya fuera la UNAM, ya fuera el POLI, sí. ahora ya con la COMIPEMS, bueno, se abre toda esta diversidad. Cambiando un poquito el tema para, para Mamá Lucero, la adolescencia, eh, la época en la que cursamos la secundaria, 12, 13, 14, 15 años, y ahorita hablábamos de que no hay bueno ni hay malo, ¿qué consejo tiene para…? los hijos, las hijas, cuando nos vienen estas dudas de que si es buen amigo, que si no es buen amigo, que si el novio, que si no el novio, ¿cómo saber qué decirles? Ay, profesor, es Sobre que... todo para que no se sientan eh, invadidas, invadidos y que puedan seguir teniendo la confianza. Es que eso es lo importante, tener siempre la, la comunicación con los hijos y, y darles esa confianza de que me puedes hablar de cualquier tema. Pensando en este 10 de mayo, si pudiera elegir, ¿cuál sería el mejor regalo que le podrían dar? Que estén sanas. Que, que ellas mismas aprendan a cuidarse, a ser independientes, para que ellas mismas puedan salir adelante. No, no, no dependan siempre de nosotros, tanto de mi esposo como, como de mí, para que salgan adelante, sino que ellas mismas se sepan y aprendan a cuidarse. Una pregunta que a lo mejor va a sonar un poquito difícil. ¿Mamá se equivoca? Muchas veces, profesor. ¿Y qué se puede hacer cuando mamá, papá, se equivoca? Pues duele mucho porque a veces piensan, o por la manera en que nos educaron, uno piensa que cuando se equivoca, no puede uno pedir perdón. O no puede uno decir si sí, yo me equivoqué. O sea, a veces nos, nos inculcan de una manera que dicen, no, tú eres el papá y tú tienes que saber lo que va a hacer. Y la verdad no, nos equivocamos muchas veces y, y a veces no sabemos cómo remediar. Entonces, yo digo que la mejor manera de, de estar este, con los hijos es comunicándonos, hablando. Y aun así, a veces los hijos tienen un carácter muy difícil y no se dejan... Este, apapachar como antes. Apapachar como antes. Me gustaría jugar un poquito a la inversa. ¿Cuál es la mayor experiencia, el mejor consejo que en algún momento usted recibió, pero como hija? Como hija. Fue de que siempre tuviera el tiempo para ellas, que así tuviera mucho trabajo o tuviera mucho muchos problemas les dedicará un tiempo pero de calidad porque de nada sirve que esté yo todo el tiempo en casa con ellas si no les pongo atención o de qué sirve de que yo todo el tiempo esté platicando con ellas si no me dicen realmente lo importante que es para ellas o que no conozca a sus amigos o los que dicen ser sus amigos porque también pasa entonces lo que me dejó muy marcado fue que mi papá, que ya no lo tengo, me dijo que siempre le dedicara tiempo a ellas, pero de calidad. Ahora bien, me gustaría ir por algo por lo que quizá debimos haber empezado, pero lo quería yo dejar hacia el final. ¿Qué significa para usted ser mamá? Ay, profesor, pues pues es un remolino de emociones y de responsabilidad porque es muy bonito que te digan mamá a veces tenemos que hacer mil cosas los papás para darle lo tal vez no no todo pero lo más indispensable o importante para ellas muy interesante muchas gracias lamentablemente el tiempo nos va ganando va avanzando antes de despedirnos me gustaría si usted pudiera enviar un mensaje a Todas y todos los alumnos de escuelas secundarias técnicas, que hay veces, eh, parece mentira, pero hay veces que como que estamos a disgusto con mamá, inconformes con mamá, este, no entendemos por qué mamá nos dice que no hagamos esto, que no podemos hacer lo otro, que tenemos que hacer aquello. Como mamá, ¿qué les diría a todas y todos estos jóvenes que nos están viendo? Nada más que nos tengan también paciencia. Que, que todos estos cambios también son nuevos para nosotros, que nos tengan paciencia y que por el amor que nosotros les damos o que ellos nos tienen, que, que, que nunca nos pierdan la confianza. Porque si pierden la confianza ellos, nosotros no, no nos enteramos de qué realmente les molesta o quién realmente les duele o quién los molesta. Y en un problema grande, pues no los podemos ayudar si ellos no nos tienen la confianza. Muchas gracias. Y sí, es, es importante el mantener la confianza entre madres, padres sí. e hijos y que esté siempre. ¿Algún saludo, algún mensaje que quiera enviarle a alguien? Yo me imagino que a sus hijas, ¿verdad? Que están por aquí atrás de cámaras. Sí. Pero algún saludo que quiera enviar. Pues nada más a, a mi esposo, que es el único que no está aquí, y pues a mis hijas que, que ya saben que... Que las amo mucho, a Luna ya y a Lucero. Que, que, que aunque a veces tengo el carácter fuerte, o mi esposo, son nuestra razón de vida. Y que, pues no, que, que le sigan echando ganas a todo lo que ellas hagan y que lo hagan con gusto, no por obligación. Que Dios se los he dicho, mi esposo también, y que todo lo que hagan lo hagan por gusto. Y que sepan, como el nombre de la cápsula, que cuentas conmigo. Cuentan con ella, cuentan con todos nosotros. Mamá Lucero Velasco, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cápsula. De verdad que eh, particularmente ahora que estamos celebrando el 10 de mayo, pues valoramos el que haya aceptado el venir a platicar. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias a todos ustedes, esto es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, DGES TV, te voy aprendiendo, mi nombre es Alberto Ábrego, agradezco a este maravilloso equipo, a Alejandro Jaime aquí en las cámaras, a la maestra Elisa Toledo, la maestra Noemí Pérez, a mi directora Mayeli Martínez, Escuela Secundaria Técnica Número 6, recuerda, cuentas conmigo, cuenta Mamá, conmigo. dice cuenta conmigo, y nosotros contamos con que van a darle like a nuestro video en YouTube y que lo van a compartir. Hasta la próxima.